Pirates had infected the seas for generations. So I vowed to eliminate them all. And then... Bueno, Majo, qué gusto. Llegó el día. Vemos muchísima gente esperando. Tanto hablamos de esta película y estamos acá listos para verla. Contanos un poquito todo lo que la gente también está viviendo en la previa y cómo también la gente hizo para poder estar hoy entre estos exclusivos, ¿verdad? Invitados para ver esta película que esperamos un montón. Exacto, es así. Hoy 180 personas súper afortunadas de la mano de Filmagic y de la mano de Radio Disney vienen a la película a ver lo que es el avant-premier de la película. Como sabrán, siempre tenemos el avant-premier antes o durante lo que es la campaña en otros países, en Argentina, Brasil, México. Esta vez no toca a la par que otros países, pero la película se estrena para público a partir del 25 de mayo, desde el mediodía hasta durante un mes más o menos, dependiendo de lo que la gente venga al cine. No, antes que, por ejemplo, Estados Unidos, que llega recién el viernes. Acá tenemos el jueves y ellos recién el viernes. Sí, exacto. Estamos ahí a la par, no estamos lejos, pero tampoco estamos ahí a la par peleando lo que es el estreno y los avant-premier de películas. ¿Qué puedes contarnos que ya hayas visto de la película? Si es que ya viste algo, ¿verdad? De Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. En esta oportunidad no va a ser una historia narrativa, va a ser una historia, va a hablar un poco de la precuela de la película, de la secuela de la película, de lo que pasó en el medio, para que puedan hilar un poco de las otras, las películas de la saga anterior. En esta película vamos a entender un poco más de la tercera, de la segunda, de la cuarta, de la primera, vamos a entender un poco más de las anteriores películas. Ya, y esta película que ya se pudo ver, por ejemplo, en China, que tuvo también su avant-premier en Los Ángeles, en París. Vos que estás muy metida en todo eso y que siempre también nos estás informando a nosotros con todos estos materiales geniales, ¿qué es lo que la gente va diciendo? ¿Cuál es la crítica hacia esta película? Tiene una aceptación increíble. Estamos súper expectantes de lo que es la venta de gente, la gente que venga a ver, que comente un poco. Pero es una de las películas de la saga que tuvo más aceptación del público. Genial. Y bueno, y Javier Bardem también, que lo vamos a ver, y el regreso de Keira, y también está Orlando Bloom. Sí, está Kaya también, que era muchas personas desde la época seguramente conocen por la serie Skins, ahora también ella está, hay nuevos personajes, entonces súper entretenida la película. Bueno, Majo, te queremos agradecer muchísimo porque siempre nos estás brindando muchísimas informaciones para poder compartir con la audiencia de la RPC. Y bueno, nos vamos a ver pronto de vuelta con más películas porque se viene también Mi Villano Favorito, se viene, bueno, Huye, que también ya está disponible a partir del jueves, que es una película de terror. Hay una cantidad de estrenos de la mano de Filmagic. Sí, ahora tenemos este mes, tenemos dos películas, Pirata del Caribe el 25 el estreno y Huye, que es Get Out, también tenemos del 25. Aparte tenemos en junio La Momia, tenemos Mi Villano Favorito, Baywatch, Transformers en julio, son todas películas grandes, Cars también tenemos en junio, todas películas súper grandes que van a tener... súper comunicación en medios para que pueda la gente empezar a ver, interesarse más en la película de la que ya está interesada normalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, María José, y te esperamos también ahí en la RPC cuando quieras. Estamos todos en familia. Muchas gracias. Sergio, vos estás al tanto de todo lo que fue la mecánica para que estas 180 personas puedan estar el día de hoy acá. Contanos para que también la gente pueda estar en los siguientes avant premiers si todavía no estuvieron. Bueno, como es de costumbre, Radio Disney siempre cierra las puertas del cine para estos avant premiers, estos preestrenos, justamente de la compañía Disney, ¿verdad? Siempre lanzamos la mecánica de que hay que escuchar la radio porque hay que enviar siempre la palabra cine al 965 con todos los datos y ya estás participando, pero depende, cada película tiene su mecánica. Por ejemplo, esta es la de Piratas. Tenías que enviar una frase relacionada a Jack Sparrow para que justamente la gente pueda participar. Se vienen muchos más avant premiers, muchos más sorteos de la mano de Radio Disney, así que a estar así súper expectantes para lo que se viene. Buenísimo, se viene seguramente Baywatch, Mi Villano Favorito, Cards, tenemos La Momia, ¿verdad? Mira, lo próximo que se viene es, sí, es Mi Villano Favorito, que vamos a estar realizando la avant premier. También se viene Cards en julio. Y bueno, Thor en septiembre, y bueno, muchas películas más, Star Wars también en diciembre, que ya estamos más que expectantes para que eso ocurra.